El 15 comienza la entrega de vacunas contra la aftosa. La Rural de Durazno realizó el lanzamiento de su exposición ganadera de marzo. El sábado 17 será el desfile de llamadas en Durazno. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Gusto en saludarlos desde Sarandí del G. Buen martes para todos. Comenzamos hablando de la vacunación contra la fiebre aftosa. El día 15 comienza la entrega en todo el país. Concretamente, de los servicios ganaderos de Durazno se da a conocer que el día 15 se comienza con la entrega en San Jorge, en los servicios ganaderos de Durazno y en Sarandí del Sí. También continúan el día 16 en el Carmen, Comercio Llanes, en el CAC La Paloma y en las oficinas de los servicios ganaderos de Durazno y Sarandí del Sí. El día 19 en la comisaría sexta de Blanquillo, en la tercera de Carlos Reyes y en la 11 de Centenario, así como también en las oficinas ganaderas de Durazno y Sarandí del Sí. Para el día 23 de febrero será en la octava, en la comisaría octava de Cerro Chato y en los servicios ganaderos de Sarandí del Sí y Durazno. Es imprescindible presentar declaración jurada, planilla de control sanitario y planilla de control interno. Atención Sarandí del Sí, reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, mini market, las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del Sí se renovó para darte el mejor servicio. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí, frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Nissan, Renault, Lifan, Fiat, Volkswagen, Ford y BYD en Ikazuriaga Automóviles. Venga a Berro 818, casi Avenida Petrini, y lo asesoraremos. Teléfono 4367-8988 o 099-363-002. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Seguimos informando. El primero, 2 y 3 de marzo será la clásica exposición ganadera de Durazno. Ya comenzaron las promociones para este evento. Vení, soñá, viví, creá, esta es tu fiesta. Expo Durazno, tu fiesta está acá. Expo Durazno. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona Wi-Fi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del Sí, Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. AgroGrassland, servicios agrícolas y forestales, siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. AgroGrassland Sarandí del Sí, trabajando la tierra. Reabre estación de servicio ANCAP. Combustible, supergas, lubricantes, gomería, lavadero, mini market. Las 24 horas. Estación ANCAP en Sarandí del Sí se renovó para darte el mejor servicio. Este próximo sábado 17 será el desfile de llamadas de Durazno, así lo dio a conocer la coordinadora de la Intendencia Departamental. Así que el 17 de febrero tendremos una nueva edición de las primeras llamadas del interior, otro evento que también trae a muchos turistas, a muchas personas que les gusta de esa cultura candombe. Nosotros queremos aumentar por lo menos
tercer premio, que sea un punto importante, ya lo es, y más importante que el de Montevideo, queremos que lo sea mucho más. Nuestro interés es transmitir también lo que son las llamadas, como lo hicimos el año pasado, por canales de aire, de cable, estamos trabajando para eso. Y sí, queremos tener unos premios importantes y seguramente el intendente a su regreso tenga otras novedades para darles a conocer. Desde la Intendencia de Durazno siempre se ha apoyado a todas las comparsas, a todas por igual. Este año estaremos participando en Montevideo dos comparsas duraznenses. Y seguramente la Intendencia de Durazno esté apostando a esas comparsas. A nosotros nos sirve que a las dos comparsas duraznenses les vaya muy bien en Montevideo, para que se reconozcan las comparsas de Durazno también. A mí me encantaría que fuera una comparsa duraznense la que pudiese estar ahí, estaría bueno. Pero bueno, no sé cómo el intendente va a resolverlo e implementar, si es la ganadora de las primeras llamadas del interior o va a ser la mejor puntuada de Durazno. Entonces, digo, está un poco a rever eso. Digo, hay otro ofrecimiento no solo de La Plata, creo que de San Telmo es también. Entonces, digo, capaz que vemos y en vez de uno pueden haber dos. Y bien, amigas, amigos, si la noticia así lo requiere, estamos informando en cualquier momento, sino como ustedes ya lo saben, de lunes a viernes, bien tempranito a través de las redes sociales. Ha sido un gusto. Hasta mañana. Presentó Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G.